Hola de nuevo, vampirillos, aquí os traigo otro video de Fortnite. Vamos a ir con el bug diario, por aquí os dejo el código, también está en la descripción, que está en privado y que aparezca el icono de XP. Os recuerdo que al volver al lobby conseguimos casi un nivel por el diario. Si os gusta lo que hago, me podéis apoyar en la tienda de Fortnite usando mi código MARLIMADOZ en cualquiera de vuestras compras y el pase de batalla. Empieza el inicio del 143, vamos a darnos la vuelta y aquí tenemos barriles. Veis que hay una línea en el centro entre los dos barriles, entre las dos zonas. Vamos por esta línea pegaditos a la pared y hacemos un gesto. Aquí recogemos el lanzamiento, así esperaremos mínimo entre 10 y 30 minutos. Yo voy a esperar 30 de normal, aquí con 15 minutos está bien, pero bueno, el mapa en sí va a estar un poquito flojo hasta el final, que os enseñaré cómo conseguir bastante experiencia, así que aún no entréis, o bueno, sé que podéis entrar, pero aún no hagáis nada. Os recomiendo verlo entero primero para decidir qué camino tomar. Y como siempre os digo, cada uno es libre de elegir el tiempo que quiera, contra más tiempo más experiencia. Cuando pase el tiempo elegido, pulsamos el botón, cruzamos el portal y vamos dos a la derecha donde está el huevo palito de pescado. Llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte derecha hacemos 11 rampas. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3 solos hacia adelante. 1, 2, 3, derecho, 8 rampas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 solos hacia adelante. 1, 2, 3, derecha, 6 rampas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un solo hacia adelante, hacia la derecha 6 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un solo hacia adelante y aquí enfrente tenemos el primer botón, lo vamos a pulsar, luego cruzaremos el portal central, giramos dos a la izquierda donde está el osito rosa, llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte derecha hacemos 8 suelos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, izquierda, 3 rampas, tenemos 1, 2, 3, derecha, 6 suelos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, derecha, 14 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, un solo hacia adelante, derecha, 7 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un solo hacia adelante. Aquí tenemos el botón de la construcción, lo vamos a pulsar, cruzaremos el portal central y giraremos una a la izquierda donde está el gatito. Llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte derecha hacemos 12 rampas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hacia la izquierda 4 suelos, 1, 2, 3, 4, 3 rampas hacia adelante, 1, 2, 3, un suelo hacia adelante, giramos a la izquierda 7 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, izquierda 9 suelos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, izquierda, 4 rampas, 1, 2, 3, 4, un solo hacia adelante. Y aquí enfrente tenemos el siguiente botón, lo vamos a pulsar, luego cruzaremos el portal central y giramos uno a la derecha donde está el bananín, última construcción. Llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte derecha hacemos 9 solos, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hacia la derecha 5 suelos, 1, 2, 3, 4, 5, derecha 5 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, un solo hacia adelante, derecha 6 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 solos hacia adelante, 1, 2, 3, izquierda 6 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 solos hacia adelante, 1, 2, 3. Y aquí enfrente tenemos el siguiente último botón, lo vamos a pulsar, cruzamos el portal y vamos dos a la derecha donde está el huevo palito de pescado. Al llegar a la esquina miramos para abajo, pulsamos su botón y vamos al restaurante de la derecha. Entraremos por la puerta recto y subiremos un piso a la derecha. Aquí tenemos una puerta, tenemos que abrirla y subiremos las escaleras. Al subir estas escaleras giraremos a la derecha hacia donde está el ascensor, nos metemos y nos enganchamos por el hueco. Ahora nos vamos a enganchar en la parte superior, en el agujero. Miramos a la derecha y subimos a la máquina esta de refrescos, nos damos la vuelta mirando un poquito para arriba y justo donde se juntan estas líneas tenemos el primer botón, lo pulsamos, cruzaremos el portal central. Giraremos dos hacia la izquierda donde está el osito rosa. Al llegar al osito tiene el botón en su ojito derecho, miramos para arriba y nos enganchamos en el tejado. Tenemos que ir al otro lado, es que en el suelo hay un hueco. Bueno, pues tenemos que ir justo a la esquina que os señala, así que vamos aquí con cuidadito de no caernos y en la esquinita nos podemos agachar. Pues tenemos el siguiente botón, lo vamos a pulsar.
Cruzamos el portal y vamos uno a la izquierda donde está el gatito que tiene el botón en su patita derecha. Lo pulsamos, vamos hacia la derecha porque aquí tenemos como la corona está de Navidad. Vamos a entrar recto, abrimos la puerta de madera y vamos a subir un piso. Al subir al piso abrimos la puerta y tenemos que ir hacia el armario que está por aquí detrás. Apuntaremos justo a la línea central de este armario. Mirando para abajo tenemos el siguiente botón, así que lo vamos a pulsar. Luego cruzaremos el portal central y giraremos uno a la derecha donde está el bananín. Pulsamos el botón que lo tiene en su cabecita y ahora tenemos que engancharnos arriba, un poquito en la torre de la derecha, veis, por la zona está de madera. Vamos a subir estas escaleras, fijaos exactamente dónde estamos. Por estas escaleras hemos subido, vamos a las ventanas de la derecha y justo en este pilar mirando para arriba tenemos el botón. Lo pulsamos, cruzamos el portal y vamos dos a la derecha donde está el huevo en la esquinita, miramos para abajo, pulsamos su botón. Y vamos a la construcción de la izquierda, tenemos que subir dos pisos, este sería un piso, dos pisos, donde está el palé, da igual que vayamos por la izquierda o por la derecha, hay que rodear y justo aquí detrás tenemos un colega coral. Bueno, pues vamos a pulsar su botón, de nuevo cruzaremos el portal central y giraremos dos a la izquierda donde está el osito, que ya sabéis que tiene el botón en su ojito derecho, lo pulsamos, miramos abajo a la derecha. Tenemos que ir a la esquinita que os señalo, vamos aquí a la zona de sombra y cuando estemos aquí nos damos la vuelta y miramos para arriba. Aquí tenemos un osito con el siguiente botón, así que luego vamos a pulsar, cruzaremos el portal y giraremos uno a la izquierda donde está el gatito, que ya sabéis que tiene el botón en su patita derecha. La pulsamos, vamos aquí a la construcción de la izquierda y abrimos la puerta. Corremos recto hasta el árbol, da igual que bajemos por la izquierda que por la derecha, yo bajo por aquí y encontraremos dos paredes. En una hay dos puertas y en otra solo hay una, así que tenemos que ir a la que está solo una puerta, abrimos esta puerta. Rodearemos el escritorio y nos encontraremos con un pescadito, así que pulsamos su botón. Cruzamos el portal y vamos una a la derecha, que ya sabéis que el bananín tiene el botón en su cabecita. Tenemos que ir a las torres de la izquierda. Primero nos acercamos un poquito, nos enganchamos en la central y cuando llegamos arriba tenemos un agujero en el centro, nos dejamos caer y miramos arriba a la izquierda. Aquí usamos el lanzaventosas o trepamos como sea, pero tenemos que entrar. Miramos a la derecha y en la esquinita tenemos una calabaza con el siguiente botón, lo pulsamos. Aquí viene lo que os he dicho al principio del vídeo. Os voy a enseñar cómo canjear esto. Cruzamos el portal y tenemos que ir al osito, pulsar el botón en su ojito derecho. Nos enganchamos arriba en la derecha en este tejadito y tenemos que ir a la torre, pero en esta ocasión vamos a rodearla por la izquierda. Tenemos que entrar dentro e ir hacia donde está la nevera. Cuando estemos aquí enfrente hacemos un gesto que parece este botón que ya se queda desbloqueado todo el rato. Lo pulsaremos y con esto conseguiremos experiencia y muchas moneditas. Las vamos a recoger todas rápidamente. No os olvidéis cuando llevéis moneditas de canjearlas en esta pared. Y ahora vamos a poder repetir esto todo el rato, así que vamos a ver dónde está el botón repetible. Cruzamos el portal, vamos dos a la izquierda y en la construcción del osito rosa, que ya sabéis que podéis hacer un atajo como hago yo. Bueno, pues el atajo es para hacerlo en línea recta. Desde el atajo nos enganchamos en la construcción del osito rosa y cada vez que pulsemos el botón nos dará experiencia y un mineral. Vamos a ir repitiendo este proceso todo el rato en packs de 12, que es lo que necesitamos. Fijaos que yo he conseguido ya para dos tandas y toda esta subida de experiencia la he conseguido simplemente pulsando el botón. Y ahora vamos a repetir el proceso de venir donde está el osito. Rodeamos la torre, vamos hacia la nevera, que este botón, como os he dicho, se ha quedado ya desbloqueado, simplemente lo pulsamos, recogemos todas las moneditas y repetimos. Osito, mirar arriba, luego rodear por la torre, nevera, moneditas, y no os olvidéis de canjear las monedas. Estoy a la mitad del 146, hemos conseguido unos 3 niveles y medio. Sabéis que podéis repetir el mapa dando la escape, volver a la sala y repetir los pasos, y con la mitad de tiempo nos da la misma o más experiencia. Ya sabéis que vosotros mandáis, yo os he enseñado el mapa entero, pero si queréis hacer directamente la construcción del osito, ir consiguiendo ahí los minerales e ir canjeando todo el rato y solo hacer eso, vais a conseguir muchísima más experiencia y generalmente en menos tiempo. Os recuerdo que al volver al lobby conseguimos casi un nivel por el diario. Aquí están los 4 niveles en total. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos esta tarde con el bug rápido. Dale like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.